On behalf of the Board of Directors of the HEDS Consortium, I would like to welcome you to the 2020 Best Practices Showcase, celebrating technology innovation for Hispanic success in the higher education. My name is Victor Ray, and I will be in charge of introducing the speaker of the breaking session of this room. Although we will have time for questions at the end, the presenter will let you know whether you'll be able to address your questions at the time during the presentation. This presentation will be in Spanish language. Simultaneous translation is available in channel 1 and 2. Additional headphones are available at the room or the registration area. We will appreciate that you change your mobile phone to vibration or silent mode in order to have your full attention to this session. Finally, please make sure you complete the evaluation form for this session and hand it before you leave this room. Your feedback and recommendations are very important to HEDS. Now, we are ready to start. The title of this presentation is El Diseño Instruccional, Herramienta de Integridad y Promotor de Calidad en EAD, por la doctora Alice J. Casanova, de EDP University. Buenas tardes. Agradecida de que estén aquí, porque me siento como en casa. En la tarde de hoy les voy a estar hablando sobre el diseño instruccional y un poco, ¿verdad?, fuera de lo que es este aspecto teórico de lo que es el diseño, y voy a hacer un disclaimer muy importante. Yo no soy diseñadora instruccional, pero me codeo entre los mejores diseñadores que pueda tener la educación superior en Puerto Rico como parte de mi equipo. Segundo, pues llevo varios años administrando esta modalidad, así que la experiencia, ¿no?, va mucho más allá de lo que nos dicen los libritos y esas teorías particulares. En la tarde de hoy les voy a definir diseño instruccional para nosotros, además de, ¿verdad?, lo que dicen los teóricos de lo que es este proceso, que como todos sabemos no es exclusivo de la educación a distancia. El diseño instruccional se hace para las salas presenciales igualmente, porque la instrucción, ¿verdad?, como tal, como docentes, la diseñamos, la planificamos, identificamos los recursos para poder cumplir, ¿verdad?, con los objetivos de cada uno de ellos. Voy a compartir con ustedes algunas particularidades del diseño instruccional en EDP University como una herramienta para la retención y para la satisfacción estudiantil. Nosotros no diseñamos en el vacío, tenemos, ¿no?, un proceso de diseño bastante estructurado que contempla los dos protagonistas del proceso, el estudiante y el docente. Y durante ambos días hemos escuchado reglamentación, regulación, lo que exige la reglamentación o la regulación federal, lo que presenta doña Sara o nos trae doña Sara como modalidad, ¿no?, como regulación para la modalidad y para que la misma pueda ser homologable, pero un poco, ¿no? Es importante pensar en esos protagonistas del proceso y cómo yo garantizo que ese tiempo lectivo se cumple en un curso en línea y cómo, ¿verdad?, nosotros hacemos ese proceso de planificación para así ratificarlo y un poco presentarle algunos de los procesos que han demostrado ser efectivos para que eso se dé. Todos sabemos que hay una equivalencia, unas tablas de equivalencia para que las horas créditos a nivel Carnegie sean X por teórico práctico y por práctico. Y en ocasiones pensamos que, pues, presentando un ofrecimiento académico en el que decimos que un curso los lunes y miércoles se reúne X cantidad de horas, realmente el tiempo lectivo se cumple y el tiempo de preparación también. Los que me han escuchado en otros foros saben que yo sigo la línea de que somos una modalidad extremadamente regulada porque se parte de la premisa de que de alguna forma no es íntegra. Así que evidenciarlo y tener, ¿verdad?, todos los recursos para así hacerlo para nosotros es importante. Así que algunas consideraciones generales que es importante, ¿verdad?, que tengamos en consideración. Nosotros somos una división o un departamento dentro de la universidad y partimos de la filosofía, la visión y la misión institucional. No hay un elemento diferente en lo que EDP por 50 años ha presentado en su misión y su visión. Nosotros, como vamos a ver más adelante, lo hemos transformado o lo, ¿verdad?, intentamos materializar con la tecnología a través de la educación virtual.
Para nosotros es una modalidad o un medio, y como decía ayer una de las compañeras ponentes, esto no es una moda, esto no es un trajecito one size fits all que le damos a todos los estudiantes. Así que antes de que ese curso se publique, antes que ese curso llegue, ¿verdad?, al cliente último, que es el estudiante, manejar el diseño y el proceso es importante. Una vez que está arriba, gente, empezó la función y estamos en vivo. Así que es muy importante que desde ese proceso de planificación lo veamos así. Desarrollar profesionales que posean valores sociohumanísticos tecnológicos que permitan aportar positivamente a la sociedad que sirven. El hecho de que medie la tecnología no significa que no es posible hacer esa interacción, desarrollar esas competencias de relaciones interpersonales y un poco, ¿verdad?, media un monitor, pero al otro lado del monitor hay una persona de carne y hueso que espera y tiene unas expectativas particulares nuestras. Y finalmente, garantizar la integridad académica del currículo y sus componentes, como le mencioné. Partimos de la premisa y por fe que todos los lunes y miércoles de 8 a 9 y 30 un profesor está allí atendiendo a sus estudiantes presenciales. Yo le puedo garantizar que no un lunes y un miércoles, pero que el tiempo lectivo de ese curso en esa semana se va a cumplir con el contenido, las actividades y lo que le requerimos al profesor que haga dentro de la plataforma. Este es el modelo de diseño curricular y aprendizaje de la universidad, y lo que ven en los cuadros es cómo lo integramos a nuestra modalidad. Por 50 años, EDP ha sido una institución con un marco filosófico-sociohumanístico, y nosotros traspolamos eso a nuestras plataformas con las actividades de interacción que les requerimos tanto al profesor en la administración del curso como al estudiante. Igualmente, nuestro enfoque es andragógico con perspectiva global porque un porciento alto de nuestra matrícula es adulta. Así que el diseño y todo lo que hacemos está dirigido en esas particularidades. Ojo cuando definimos al adulto. Nosotros no definimos al adulto por una edad cronológica particular. Nosotros definimos al adulto como con muchas características particulares que puede tener, además de una edad. Usted puede tener hoy en su sala de clases alguien que legalmente no es un adulto, pero su realidad particular y sus responsabilidades lo hacen tener que pensar como un adulto y tomar decisiones como él. Y la universidad ha establecido unas competencias transversales y por programa que se procuran desde que se crea el currículo, y nosotros lo que hacemos es transformarlas para que sean posibles a través de las actividades que se hacen en la virtualidad. Como toda institución educativa, el centro de todo es el estudiante, y los que me han escuchado hablar antes saben que mi marco o mi línea de investigación es la facultad, porque ellos son el centro, pero la facultad es el motor. La facultad es el que lo tiene ahí el primer día de clase. La facultad es el que lo va a enamorar, el que va a hacer que el estudiante se quede ahí. Ese que va a ser, ¿verdad?, su sombra durante ese tiempo en la sala virtual. Estoy andando para allá. Aquí. ¿Lo pasé? Aquí, ese. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Garantizar el rigor académico y la integridad del contenido desde la alineación, pasando por la construcción hasta la publicación y el ofrecimiento. Como les mencionaba, cuando ya el ofrecimiento, ya el curso está en vivo, hay muy poco que podemos hacer porque entonces vamos a ser reactivos ante, ¿verdad?, el levantamiento de una queja o ante alguna duda particular. Así que desde el diseño debemos procurar que atendemos todo eso. No puedo con el control, ¿no? Lo que pasó antes son dos definiciones que usted puede encontrar cuando va a dos teóricos que hablan de lo que es diseño instruccional. Como les mencionaba al inicio, los libritos son muy buenos y usted va a encontrar muchísimos modelos de diseño instruccional. ADDIE, Assure, Dick and Carey, y cuando usted los lleva a la práctica, diseñar un curso le puede tomar 2 años. Si usted va a cada uno de esos elementos. Así que un poco lo que hemos hecho ha sido adaptar
de los modelos de diseño instruccional generales, esas áreas específicas que son importantes considerar, pero más que todo, garantizar que ese proceso de planificación y alineación de esos componentes y recursos repercuten en que el estudiante pueda adquirir las competencias para las que se creó ese curso. Nuestro diseño instruccional, y un poco más que un eslogan de promoción, de que lo hacemos diferente o una campaña de promoción, realmente nosotros lo hacemos diferente. Para empezar, nuestra planilla de diseño no es una previamente concebida en el LMS, es una creada para la universidad integrada al LMS. Diseñamos fuera de ella y el contenido, ¿verdad?, es lo que transportamos a ese LMS. Es ágil, intuitivo y accesible, donde la interacción entre los componentes de la comunidad es un peso dentro del tiempo lectivo y de preparación. Como les mencionaba, la equivalencia Carnegie de lo que es el tiempo lectivo de un curso es dada. Un crédito, 15 horas teóricas, y cómo usted distribuye esas 15 horas dentro de lo que dura el periodo académico. Para nosotros, la interacción entre los componentes de la comunidad universitaria es importante. Así que ese tiempo lectivo se considera. Los protagonistas del proceso son un equipo multidisciplinario en que cada quien hace lo que mejor sabe. Originalmente, y todos los que hemos sido docentes aquí sabemos que el profesor es o fue, o en algunas instituciones todavía es, el Cuca Gómez de la educación virtual. Él diseña, él crea el contenido, él crea las actividades, él lucha con el PowerPoint a ver si lo puede subir o no lo puede subir, pelea para transformar una lectura en PDF y si se cayó el internet no la supo subir y la tuvo que enviar por correo electrónico. Así que el diseño instruccional es una profesión. El diseñador curricular es una profesión. Así que, zapatero a su zapato. Aquí, la reglamentación nos exige que nosotros contratemos un especialista. Y el especialista no necesariamente es un pedagogo, no necesariamente va a venir del área de educación. Así que, usted y yo tenemos en nuestras instituciones biólogos, ingenieros, químicos, farmacéuticos, enfermeras. No necesariamente maestros, no necesariamente especialistas en currículo. Así que nuestra misión es ofrecerle a ese especialista, que es parte de uno de esos protagonistas o ese experto en contenido, esas herramientas que faciliten esa construcción de lo que es ese contenido. Así que dentro de ellos están los expertos en contenido, los diseñadores instruccionales, validadores y artistas gráficos. Cada uno de nuestros procesos de validación tienen una rúbrica en la que triangulamos un resultado particular para poder determinar si el curso se aprueba y se publica. El equipo de diseño instruccional es quien colabora con esos especialistas para transformar todo ese conocimiento y toda esa información que ellos muy bien tienen porque es su área de expertise a lo que es la sala virtual. Y finalmente, el artista gráfico, esa persona que es el experto en el LMS, es el experto en subir, ¿no?, o hacer el famoso montaje del curso allí. El proceso de validación, que en nuestra línea de producción, en nuestro proceso de producción de contenido, de producción de curso, se da en tres instancias, como les mencioné, de triangulación. Está el validador de contenido o el proceso de validación de contenido, que lo hace un especialista. Si el curso es de química y lo montó un químico, la persona que va a verificar que ese contenido realmente está alineado al prontuario y a lo que esperamos en términos de contenido, va a ser una persona que sea, ¿no?, especialista en química. Nuestra primera opción siempre va a ser un profesor que haya administrado el curso, que tenga algún tipo de experiencia en educación a distancia y más que experiencia docente, experiencia en el field. ¿Por qué? Porque como vimos en nuestro modelo, nosotros aspiramos a que el estudiante, ¿verdad?, a través del aprendizaje activo, tenga no solo el concepto teórico, sino el práctico. Y si tenemos un especialista que ha pasado sus últimos 20 años en una sala presencial y no sabe que la línea de producción de la industria cambió, pues tenemos un reto muy particular. Así que procuramos que sea una persona que tenga experiencia en el field. La de estilo
La realiza una persona certificada en la gramática de la Real Academia Española y un poco simplemente lo que busca es que el discurso del curso esté acorde, que no tenga errores gramaticales y ortográficos y que de cierta forma pues corra y se entienda, ¿no? Para la población que atendemos. Y la funcional es la última que se hace, es cuando ya el curso está montado y procuramos ver cómo corre la película y cómo va a estar en vivo una vez esté en el ofrecimiento. Como les mencionaba, nuestros protagonistas principales, una vez estamos comenzando el proceso de producción o de diseño, es el estudiante y el docente virtual. Para nosotros es importante que el estudiante no sienta que tiene que invertir 2, 3, 4, 5 veces el tiempo que invertiría si va a una sala presencial. Todos los que hemos administrado educación a distancia aquí sabemos que hay una queja muy particular de los docentes. ¿Y es cuál? Que ofrecer un curso en línea toma mucho más tiempo que ir 2 horas a la universidad a impartir una clase presencial. Esto es así porque el diseño se hace pensando en que con un PowerPoint o una lectura de 20, 30, 40 páginas o un ejercicio en el que el estudiante tiene que invertir mucho tiempo, yo cumplo con ese tiempo lectivo particular. Así que dentro de nuestro proceso hay un instrumento o hay una herramienta, nosotros le llamamos el instrumento de Carnegie, pero realmente es una guía en la que vamos midiendo, ¿verdad?, por unos tiempos particulares cuánto tiempo invertiría el estudiante en X lecturas, que es con quien yo tengo que cumplir ese tiempo particular, y cuánto tiempo en términos de corrección y de tareas en cada uno de los cursos va a invertir el docente. Todo esto parte de un instrumento o de un documento que le hemos llamado lineamientos curriculares para la virtualidad, porque todos sabemos que transportar la presencialidad a la virtualidad es el primer error que cometemos cuando intentamos, ¿no?, diseñar un programa en línea para que finalmente sea exitoso. Así que en el recuadro lo que ven son cómo clasificamos esas actividades que están en cada uno de los cursos a fin de proporcionar el tiempo que invierte el docente en cada uno de ellos. Hay 8 módulos o 8 unidades que se distribuyen a lo largo del periodo y el docente va a tener en cada una de ellas algún tipo de actividad. Unas le van a requerir más tiempo o van a demandar más tiempo, como son los foros de discusión. Como mencionaba un estudiante que estuvo el primer día aquí, que pues estudia en una institución donde nunca alguien le ha contestado en un foro, pues parte del proceso de descargarle al docente una corrección en una semana es que él puede invertir el tiempo en responderle al estudiante. Igualmente, como saben, es muy difícil, ¿no?, complacer a todo el mundo, así que la distribución del tiempo dentro del curso siempre va a ir en función de que el tiempo lectivo se cumpla. Si son 45 horas, pues son 45 horas y las 90 de preparación, que es ese tiempo adicional que el estudiante pasa haciendo revisión de literatura, haciendo research o simplemente preparándose para responder a un examen o para responder a un foro de discusión. Me voy a rendir. Esa línea que ven ahí tiene los pasos, ¿no?, que se siguen a la hora del diseño de un curso. Eso prácticamente se resume en esas 4 fases. Perdón. En la construcción de un mapa de alineación, que es donde se incluye el prontuario oficial del curso, se revisa las competencias que se alinearon en la propuesta o en la construcción del programa originalmente, la producción del contenido, que incluye 9 módulos, realmente de contenido son 8, hay uno introductorio, y en la fase 3 comienza el proceso de autoevaluación del autor, la validación académica por parte de un par
y la validación de estilo una vez el par ha determinado que el contenido realmente cumple. Esos tres procesos tienen una rúbrica y triangulamos ese resultado previo a certificar el curso. En la última fase se hace el montaje del LMS. Antes de ir al LMS, el contenido se monta en otra herramienta para luego transferirlo al LMS. Se hace la validación funcional para asegurarnos que todos los hipervínculos están funcionales, que el proceso, el contenido, ¿no?, las lecturas corren bien. Se hace el proceso de certificación de curso y finalmente se libera. El curso se libera una vez se administra por primera vez y el contenido se cura. ¿Por qué? Porque en nuestras mentes y nuestra creatividad nosotros podemos entender que una actividad es muy propicia o muy buena para un curso y finalmente cuando vamos en vivo, pues no necesariamente el show corre como esperábamos. Eso es un ejemplo de una de las plantillas o archivos planos para la producción del contenido. Ahí prácticamente lo que encontramos es esa información que el autor no necesariamente tiene, porque es un profesor que quizás no ha administrado antes el curso o simplemente hay algún tipo de cambio o ajuste para la modalidad, así que nosotros le proveemos las competencias, los objetivos específicos, el producto de aprendizaje y todos los elementos institucionales que no son sustituibles o negociables en el proceso. Esta es la guía de equivalencias. Un poco esta guía surge, y en estos momentos está en un proceso de revisión, de algunas guías de universidades que son completamente en línea y que de alguna forma, por su experiencia y por su standing, no tienen credibilidad en la modalidad. Así que lo que hicimos fue ajustar o adaptar lo que teóricamente debería tomarle a un estudiante hacer en una actividad. Para los que, ¿verdad?, conocen o no conocen mucho de DDP, hace apenas 3 años es que tenemos programas o 6 programas completamente en línea. Era algo que pues antes no teníamos. Así que correr en este proceso de maduración en los cursos, en estos momentos, es hora de mirar esta tabla e ir a lo que ha sido la realidad de nuestros docentes y de nuestros estudiantes. Esto fue una muy buena guía en la que algunas universidades, pues, por ejemplo, una sala sincrónica es 1 hora de instrucción o la equivalencia de 1 hora de instrucción. Pues quizás nosotros es 1.5 horas. Porque a lo que el estudiante se conecta, a lo que le damos las instrucciones de cómo va a salir la sala y todo esto, pues un poco más de tiempo. A pesar de que pudiésemos pensar que es 1/2 hora, esa 1/2 hora unida a 20 minutos de otra actividad unido a 30 minutos de otra, pudiese desbordarle el tiempo al punto que el docente pase 2 veces o 3 veces el tiempo y el estudiante mucho más. Así que por eso es un documento que en estos momentos pues vamos a revisar. Eso se traduce a una plantilla en la que vamos colocando ese tiempo particular y en el recuadro de su derecha tienen lo que sería el resultado de ese tiempo lectivo. Lo que procuramos es que al final la equivalencia sea de un curso teórico, por ejemplo, los 3 créditos que realmente debería ser. Y ahí también, en ocasiones, cuando terminamos el proceso, vemos que ese tiempo de outside work o ese tiempo de preparación, en ocasiones, es mucho. Así que quizás revisar o ir sobre ese proceso es importante. Igual, no hay mejor barómetro que el participante del proceso. Nosotros a través de nuestro LMS podemos identificar cuánto tiempo le toma a un estudiante un curso X, cuánto tiempo le toma una actividad X. Así que es de ese tiempo, ¿no?, o de esa experiencia es que vamos a hacer este proceso de revisión, porque para nosotros es importante que el estudiante no sienta que es mucho más difícil y mucho más trabajoso estudiar en línea. Ojo, y esto lo han escuchado antes, la educación a distancia es flexible, pero no debe ser laxa. Una cosa es que yo puedo conectarme en X tiempo, ¿verdad?, y hacer en mi tiempo esas tareas particulares. Otra cosa es que tú tengas un espacio ahí abierto en el que vas a hacer cuando puedas o cuando quieras.
Y aquí, en este instrumento, van a ver cómo triangulamos, ¿no? O cómo unimos esas tres evaluaciones. Y no te rías, Tito. Si 100 existe, 95 no debe ser suficiente, pero para nosotros darle, como diría el doctor Meléndez, pa'lante al curso, y que el proceso de producción siga, nuestro, ¿verdad? Mínimo es un 95. Así que de la validación académica o de ese total, ¿verdad?, de puntuación, debe ser 95 o más para que el curso pueda salir. Quiero que vean un video antes de él. Se habla mucho de innovación, se habla mucho de estos procesos, ¿verdad? Les mencionaba, la educación a distancia no es una moda y para nosotros es serio. Nosotros no somos un degree mill, nuestras secciones o nuestro proceso de educar en línea es uno que tomamos muy en serio, quizás por eso, ¿no? Este proceso de crecer o de tener programas en línea ha sido un poco, ¿verdad?, más lento, por llamarlo de alguna forma. Yo le puedo garantizar a la administración de la universidad y a la reglamentación del gobierno federal que mis estudiantes pasan el tiempo que tienen que pasar y que adquieren las competencias que deben adquirir. Es engorroso, es costoso y oneroso, porque cada uno de esos procesos o de esas instancias tienen una inversión particular. Pero pues, innovar es mucho más, ¿no? Que nosotros no utilizamos PowerPoint, nosotros no utilizamos PDF, así que nuestro proceso de diseñar es un poco, no es un poco, es diferente a lo que realmente hay de lo que es la educación superior. Y quiero que vean un video para que nos vayamos preparándonos a lo que deberíamos movernos como universidades si no queremos que esto pase. Muchos pensamos que Blogsbuster no iba a desaparecer nunca y ya hoy, ¿verdad?, casi ni siquiera existen rentas de video.
Y gente, nada de esto fuera posible si no tuviésemos visionarios dentro de nuestra universidad, nuestra presidenta, los vicepresidentes asociados, particularmente el de mi división, que no dice no, que cada vez que hay, ¿verdad?, algo que nuevo que ver o algo nuevo que evaluar, abre las puertas de su vicepresidencia. Así que el próximo año le estaremos presentando un nuevo proyecto que va realmente a revolucionar lo que es la educación a distancia de este país. Y es gracias a eso. Y me acompaña el equipo de virtualidad. Ellos son quienes hacen todo esto posible. Un excelente equipo que, como les menciono, gracias a la confianza de la universidad y a los recursos que nos han dado, todo lo que estamos logrando es posible. Así que ahí está la información de contacto. ¿Dudas, preguntas? Estoy en casa. En el año 2017 comenzamos un hashtag Docente2025. Un poco porque, como saben, mi línea de investigación es desarrollo de facultad. Y tenemos un modelo que es el que estamos aplicando en la universidad de desarrollo de facultad en cuatro dimensiones particulares. Y el año pasado, pues, los que tuvieron la oportunidad de participar de Virtual Educa, pues, saben que hablan de un aspecto parecido a este, así que el próximo año tendremos más resultados sobre ese proceso. Agradecida. Que pasen buenas tardes.